Hola a todos, mi nombre es José Andrés Riveros y me desempeño actualmente como el gerente del Fondo Voluntario de Pensiones de Scandia. Hoy vengo a hablarles sobre nuestro rebalanceo táctico para nuestras mezclas Investel en diciembre. Este año ha tenido grandes retos económicos y políticos a nivel local e internacional. La volatilidad e incertidumbre han sido los términos más utilizados para describir al mercado. Sin embargo, este último trimestre los mercados globales acumulan valorizaciones a medida que la inflación empieza a ceder en las principales economías, al mismo tiempo que una parte de los riesgos de desaceleración ya se encuentran incorporados en los precios. Con este escenario de menores potenciales presiones en inflación, consideramos que la renta fija global puede ser uno de los activos con mejor desempeño en el 2023, con la posibilidad de un cambio de postura de política monetaria por parte de los bancos centrales a finales del próximo año o inicios del 2024. Los recursos provenientes para esta estrategia vendrán de una reducción en la exposición en renta variable desarrollada que ha tenido un buen comportamiento en el último trimestre y que quisiéramos capitalizar, ya que consideramos que aún pueden existir bastante incertidumbre y riesgos en estos activos, en la medida que la discusión se mantiene en torno a la magnitud y duración de una potencial recesión global. Otra de las fuentes de financiación de esta estrategia provendría de la liquidez en pesos que se construyó en el último rebalanceo en octubre, desde el cual hemos visto una apreciación importante de nuestra moneda que nos ayudaría nuevamente a exponernos a otras divisas y diversificar por medio de la renta fija global. Gracias por su tiempo, seguiremos en contacto para ponerlos al día en el desempeño y estrategias de nuestras mezclas Investel y que tengan una feliz Navidad.